estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues ya estoy de vuelta por aquí y esta vez os traigo un haul de ropa, como veréis por el título. Y es que hace poco hice una encuesta en Instagram, que si no me seguís os lo dejo por aquí abajo porque ahí estoy muchísimo más activa, en la que preguntaba si, aunque ya se habían pasado las rebajas y aunque algunas de estas cosas no las podéis encontrar ya, que si queríais un haul. Y la mayoría, yo creo que salió 96, dijisteis que sí. Voy a empezar con los zapatos y así me lo quito de encima. Los primeros que compré fueron estos de aquí. Bueno, os voy a enseñar uno para que lo veáis bien. Son botines con un poco de tacón. Y bueno, son en color burdeos. Estos son de una tienda online que se llama Amaretto Shop. Os lo dejaré por aquí abajo. Y los compré justo antes de que los pusieran en rebajas. Todavía los tenéis, no sé si en rebajas o no, pero están. Tenéis un montón de modelos y bueno, pues yo creo que cuando los pusieron en rebajas estaban a unos 10 euros, a mí me costaron como unos 20, pero me parecen súper bonitos. Ya sabéis que yo uso un montón este color burdeos. Lo único malo, la única pega que yo le pongo a estos zapatos es que por aquí abajo, a ver, esto es como plástico, entonces la suela es muy plana y resbala muchísimo. O sea, no sabéis lo que resbala. Decir que aquí, esto de aquí que tiene, es un ostión que me metí, porque estaba bajando unas escaleras que eran como de madera y estaba, la madera estaba pulida o yo qué sé. Bueno, pues hija, bajé las escaleras rodando de la leche que me metí. Así que si los compráis estos o similares, os recomiendo que rayéis la suela pues con una tijera o con una lija o algo así, porque resbala muchísimo. Pero los zapatos en sí me parecen comodísimos, muy muy cómodos, muy bonitos, sientan súper bien y bueno, la única pega que le pongo es eso. Todavía os podéis meter en la página y buscarlos porque están. Los tenéis un poco más altos, un poco más bajos, de todo. Luego en otra tienda online que se llama... Últimamente compro mucho en este tipo de tiendas porque, bueno, tienen buenos precios y la ropa es más o menos como la de las tiendas normales y aparte tienen cosas guays. Esta tienda se llama Bossa Nova, es una tienda de Barcelona. Y llevaba un montón de tiempo buscando unas deportivas blancas normales que sustituyeran, entre comillas, a las Converse, que ya sabéis que yo las uso con todo, y no las encontraba, que no costaran 30 euros o más. Así que al final las encontré en esta tienda, están un poco ya usaditas. Pero bueno, son estas de aquí, unas zapatillas, unas bambas normales, blancas, que lo único diferente que llevan es esto, que es una parte en color plata. Y nada más, o sea, muy cómodas, muy bonitas y me costaron 10 euros. También tenéis la opción, sí que os cobran el envío, pero tenéis la opción de, si sois de Barcelona, ir a buscarlo a la tienda. Ya por último, también quería unas botas de estas altas negras que se llevan ahora tanto, pero es que veía dos opciones, o las planas sin tacón, que me parecen de los mosqueteros, que son bonitas pero para mí no me gustan, o las de tacón de Pilingui, que tampoco me gustan nada. Así que al final, buscando en Maripaz, estaban en rebajas y todavía las seguís teniendo, que las vi ayer, por cierto. Son estas de aquí, las que al final me cogí. Son de terciopelo y a mí el terciopelo no es algo que me encante. Pero bueno, me costaron, yo creo que fueron 20 euros. 19,99, no sé si las tendréis al mismo precio. Pero bueno, como veis, es un tacón que es medio, ¿vale? Y son altas, quedan preciosas. No os puedo decir que sean las botas ni los zapatos más cómodos del mundo, porque os mentiría. Pero bueno, es también para un ratillo, para salir de fiesta o cosas así, sí. Pero para iros a comprar a un centro comercial, no os vayáis con esto, que es lo que hice yo, porque os morís. Me cogí esta chaqueta de aquí, que es de Pull&Bear. Llevaba muchísimo tiempo queriéndola y viéndola en internet, pero costaba 50 euros. Y gracias al señor, gracias a Dios, me vino la inspiración divina, me metí en la página online y resulta que estaba rebajada a 20 euros. Es una chaqueta pues de cuero, no es de cuero, no creo que sea de cuero, vamos, no sé, bueno, creo que no. Que lleva el pelito por aquí y bueno, pues es una biker de estas normales y corrientes. Lleva como dos cremalleras para combinártelo de diferentes formas y por 20 euros me parece que está muy bien. En las mangas lleva estas formitas de aquí. Tengo otra normal y corriente, que creo que también es del Pull&Bear. Pero bueno. Y he de deciros que yo de normal uso una S y me tuve que coger una M, ¿vale? Me la cogí por si acaso y al final me vino bien. Así que si la cogéis, que todavía yo creo que la tenéis online, cogeros una talla más de la que tenéis. Y luego otra, que bueno, estas chaquetas yo creo que las tenemos al final todas. A ver cómo lo pongo.
esta chaqueta de aquí, que ya sabéis, es de las de estas de borreguito. Yo quería una color burdeos y no la encontraba de ningún color. Me raya mucho el tema de estas chaquetas porque siempre quedan como súper grandes, como demasiado, como que parece que te has puesto ropa de tu padre. Y bueno, pues encontró mi tía esta de aquí, que es por fuera color burdeos, bueno, es reversible, y por dentro azul, te la puedes poner de la forma que quieras, y me queda bien, me queda un pelín anchita también, pero bueno, más o menos está bien. También me cogí una que era verde por fuera y dentro beige, pero me quedaba enorme, así que la tuve que descambiar. Voy con los bolsos, mochilas y tal. Este bolso de aquí lo cogí en una tienda local, ¿vale? Pues más que nada porque tengo unos botines y una chaqueta, así como la biker, del mismo color, así que me cogí este bolsito, normal y corriente, no tiene nada más, creo que me costó 6 euros. Y en Lefties, que por cierto, he de decir que Lefties tiene muy buenas rebajas, he encontrado tirando a pocas cosas en rebajas, y en Lefties no había pasado y cuando entré vi un montón de cosas, hay que rebuscar bien, eso sí, pero encuentras cosas muy chulas. Me cogí este bolso de aquí, que bueno, llevaba cuerda, pero yo la quité porque me parece más bonito de mano. Lo había también en verde, que estuve a puntísimo de cogérmelo, pero al final me lo cogí en negro, pues más que nada porque me pega un poco más con todo. También se lo cogí a una amiga, o sea, cogí dos, y costaba 3 euros. Hicimos el amigo invisible, por cierto, no os he enseñado los regalos de Navidad, pero ya tirando a no. Bueno, me regaló esta mochila de Harry Potter, ya sabéis, esta la tenéis en Primark, no sé el precio, pero todavía la seguís teniendo y han sacado un montón. Tenéis una que es de Hedwig, bueno, un montón de cosas que yo digo, ¡ay, que me voy a tener que gastar el sueldo en cosas de Harry Potter del Primark! O sea, basta Primark, por favor. Muy bonita, es la que utilizo para ir a clase, dentro llevo pues el cuaderno y la manta de brochas y tal, y muy cómoda, muy chula, me encanta. Me cogí hace ya tiempo esta sudadera de aquí, que esta es de Stradivarius y cuesta como unos 17 euros. Es blanca y es de estas típicas que ahora tenemos todas y todos también, que llevan las mangas como de pelito. Y me cogí esta, pues bueno, porque me gustó la combinación de colores. No sé, es muy bonita, es muy calentita la verdad, y estas sudaderas me parece que sientan genial y son muy originales. Tenéis una que ahora creo que está en rebajas a unos 11 euros, que es igual en blanca pero con la manga en amarillo. Y estoy pensando en cogérmela porque también de los típicos pantalones que se llevan ahora que llevan la raya lateral, los pantalones estos de banda lateral, hay unos con una rayita amarilla y eso, con la sudadera y con el pelo amarillo, va a quedar que vamos. Bueno, esta me costó como unos 17-19 euros, la seguís teniendo en este color y en muchos colores. En Lefties, los últimos días de rebajas me cogí este jersey, que es un jersey normal y corriente, que queda muy bonito, es cortito. Es que no me gustan los jerseys que hacen últimamente, son todos muy largos. ¿Por qué? No quiero yo jerseys tan largos, es cortito y es anchito. Pero vamos, es normal, no es muy gordo, es de Lefties, ¿no? Sí. Y este me costó 3 euros, ¿3? A ver... que lo intento tener en mi cabeza, pero hija, para tanto no doy. Me costó 3 euros, o sea que es que me parece que está súper bien. También hay cosas que dices, madre mía, esto no me lo pongo ni aunque me paguen. Pero bueno, buscar bien en las rebajas de Lefties que encontráis. Lo malo que tiene Lefties es que en la página online, al menos cuando hay rebajas, no se puede comprar. Vale, y otra cosa que me compré en Lefties también, súper bonito. ¿De qué color? Ya lo sabéis. Es esta camiseta de aquí, que también es cortita, pero tapa bien. Y bueno, lo un poco diferente que tiene son las mangas, que son así como con volantes. ¿Vale? Es la talla S, no, sí. Hay que tener cuidado porque destiñe que te cagas, pero bueno, es muy bonita y me costó 2 euros en Lefties. Esto lo cogí hace bastante tiempo, pero os lo enseño porque todavía lo tenéis. Es un vestido y es de Bershka. Ahí lo vais a ver, es súper extraño, si os dejo fotitos o vídeo o lo que sea. Es un vestido vaquero, normal y corriente, que lleva botoncitos muy finito. Aquí lleva un enganche para hacerte el lazo, ¿vale? Llega, pues, o sea, te tapa bien el culete. Y me parece un vestido súper sencillo, pero súper bonito. Que bien combinado, queda precioso. Y todavía lo seguís teniendo, a mí me costó como unos 10 euros. Y más o menos por ese precio supongo que estará. A ver si llega ya el veranito,
y nos empezamos a poner cosas más ligeritas, que estoy de los abrigos un poco ya hasta aquí. Quería hace mucho tiempo una falda de cuero, imitación a cuero, bueno, ya sabéis. Y en Bershka, en las rebajas, vi esta de aquí, teníais varias. Teníais otra que era lisa, otra con flores, que eso me parece la cosa más bonita del mundo, pero bueno. Al final elegí esta, que lleva tachuelas, como veis, en color plata. Y bueno, es muy sencilla, queda muy bien, me parece que queda súper bonita. Con las botas altas, maravillosa, y unas medias negras. Me la he puesto una vez, lo único que, a ver, tener cuidado, ¿vale? Porque yo cuando me la puse no me di cuenta de que llevaba forro, y el forro se me aburruñó, que bueno, que no pasa nada porque no tengo culo y así me hacía un poco más de culo, pero las tachuelas van enganchadas con una cosa aquí, que esto se te engancha a la media y te forma la de Dios, así que tener cuidado y bajar bien el forro para que no se te enganche. Esta me costó 14,99 y la seguís teniendo, si no me equivoco. Bueno, luego mi amigo Nacho me regaló esta camiseta de Levi's. Ahí está. Que por lo visto la tiene él también, así que vamos a ir ahí en plan couple goals. Y bueno, pues no es la típica de Levi's, que sí que es verdad que la típica de Levi's me gusta mucho, pero es que la tiene todo el mundo y yo no soy muy de eso, ¿sabes? Así que es la negra, todavía no la he estrenado. Cuando venga más el calorcito, pues la estreno. Muy bonita. Bershka. ¡Ay! Me cogí unos pantalones vaqueros normales, que bueno, es que me los acabo de quitar para enseñarlos, ¿vale? Son unos vaqueros normales, con un roto aquí, que sientan súper, súper bien, y estos los cogí en rebajas y me costaron 14,99, ¿vale? Los seguís teniendo exactamente los mismos, pero sin roto. Los del roto no los he vuelto a ver, pero ya os digo que sienta muy bien. Yo hasta ahora no me había cogido vaqueros en Bershka, y me estuve probando unos cuantos y me gusta cómo quedan. Bueno, cogí hace tiempo este pantalón en una página de estas online, es que no me acuerdo cuál es, ¿vale? No os lo puedo decir. Pero bueno, es de los típicos pantalones estos con el lacito arriba, yo lo cogí en verde. También me gustó mucho el negro, que al final me lo cogeré, y el burdeos era precioso. Estos pantalones los tenéis en todos los lados, así que no me digáis, no lo encuentro porque están en todos los lados. Por detrás llevan una cremallera, estos me costaron como unos 12 euros. Llevan una cremallera y nada, aquí adelante te haces el lacito, sienta muy bien. Quedan altitos y con un crop top o un sujetador de estos lenceros que se llevan ahora negro, y unos tacones negros o los zapatos negros, quedan súper bien. Y aparte, lo bueno que tienen es que esto no se arruga, vamos, ni aunque te lo metas en un bolso de 3 centímetros. No se arrugan. Así que, muy bien. Otros pantalones que eran más o menos de los que os hablaba antes, estos que se llevan tanto ahora, estos son de Bershka y suelen costar entre 17 y 19 euros, los tenéis en Bershka, los tenéis en Stradivarius, los tenéis en Pull&Bear de diferentes colores y bueno, ahora los tienen con la banda esta de aquí, pero hay un montón. Yo estos me los cogí, ya os digo, en Bershka, sí, que son los grises con la raya negra, sientan que te cagas, se pueden usar tanto con unas deportivas como con, yo qué sé, pues con los zapatos negros, estos medios, como quieras, y sientan muy bien. Yo ya os digo que de culo soy, vamos, que tengo muy poco culo, y esto me hace culo, así que el milagro de Santa Teresa. Y ya lo último, mira, llevaba tanto sin grabar, que es que me aficio. Una cosa que también está muy de moda son estos leggings de aquí, con banda lateral, ya sabéis. Estos son de Stradivarius y cuestan 17,99. También otra cosa que he de deciros, yo normalmente uso una 36 y de estos me tuve que coger una 38. Online no los vais a encontrar, al menos hoy, el día en que estoy grabando, porque no hay ninguna talla, yo me tuve que ir lejos a encontrar. En el de Gran Vía, creo, este era el único 38 que había, y luego estuve buscando, no había ninguna 36 por ningún lado, bueno, solo había 42, tal. Os va a ser complicado, ¿eh? Que yo casi que me tuve que pegar para cogerlos. Pero son preciosos, son leggings, pero parecen pantalones, tienen una tela bastante gordita, sientan muy bien, y con unas deportivas me parece que quedan preciosos. Los tenéis también en verde, que en verde sí que hay más tallas, por si queréis buscarlos, y son altos. Quedan bastante altos, ¿vale? Así que recogen bien la tripa, pues si alguna os interesa ese tema, recogen bien la tripa. Así que muy bonitos, los tiene todo Dios, pero yo no podía ser menos. Y bueno, otra cosa que quiero deciros antes de callarme para siempre es el labial que llevo, que es el de Anastasia Beverly Hills, el
Sarafín, no sé, creo que es el Sarafín, no leo. Y en los ojos he utilizado la paleta de Lysis de W7, que le estoy sacando un partido que no veas. No sé si... ¡Uy, hija, qué torpe! Y es que desde que la tengo, de verdad que no paro de usarla. Y mira que yo no soy muy de maquillarme los ojos a diario, pero es que esto es precioso. Ah, y los pendientes los he hecho yo, que por si os interesa, yo hago este tipo de pendientes, ¿vale? Por encargo, del color que me digáis, con la forma que me digáis, yo os voy hablando, así que me escribís. Y yo creo que no tengo nada más que enseñar. Creo, seguramente que me deje algo y no solo una cosa, sino varias. Pero ya os lo enseño en el siguiente haul porque ya os digo que seguramente compré más cosas. Así que nada más, perdón por la luz, pero es que está diluviando fuera. O sea, es la máxima luz que puedo tener en estos momentos. Os dejo toda la información necesaria por aquí abajo. Mis redes sociales también. Estoy intentando grabar vídeos cuando puedo porque ya os digo que estoy un poquito agobiada con el máster y con los maquillajes y todo eso, estoy un poquito saturadilla. Pero bueno, nada más, me despido ya de vosotros, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!